Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Llegar a ser considerado como la mejor promesa del año es un logro que cualquier boxeador joven desearía tener. Aunque no todos cumplen con lo que se espera de ellos, la mayoría logra hacer una carrera digna que les permite vivir la vida que siempre soñaron. A continuación verán a un hombre que prometía ser la próxima gran estrella de Puerto Rico, pero que acabó decepcionando e impactando a millones de personas con su macabro accionar. Félix el Diamante Verdejo creció en un difícil barrio de San Juan, Puerto Rico. Desde muy pequeño mostró interés en el boxeo, y a temprana edad comenzó a practicarlo de manera seria. A nivel amateur llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde cayó en cuartos de final contra el virtuoso Vasyl Lomachenko. Lomachenko using his feet to pin Verdejo to the ropes, Verdejo boxing off those ropes. In with the number one boxer in the world is 19-year-old Félix Verdejo. And just get the impression, two good body shots. Fired home by Lomachenko, but received a bye in shots in his opening two contests. He's really being put under increasing pressure now as Lomachenko just finished. Tras el fallido intento de conseguir una medalla olímpica, Verdejo debutó profesionalmente y tuvo el privilegio de hacerlo en un combate televisado por ESPN, donde exhibió buenas cualidades, tales como velocidad y precisión. Verdejo, usually you can punch a bit. You get leverage in those punches. All the anxious. He gets through this round without a knockout, I think simply and naturally. Right now, correct a little bit, straighten that right hand out. He loops it a little bit, as you can see right there, Joel. When you loop it, El Diamante Verdejo. Se podría argumentar que los siguientes dos años fueron los mejores de su carrera. He aquí lo que Verdejo pudo exhibir entre 2013 y 2014. Hasta que lo tiene ya. Así es. ¡Uy! Oh, vaya derechazo. Aquí me parece que tienen que detener la pelea. Y ahí lo hace. Steve Smoger detuvo el combate. Impresionante knockout. Aquí llega a esquina de atrás. It's out as a southpaw, jabbing, oh! And he's hit with a left hook. I don't know if he can recover. He's hit with a hard left hook. The count's up to six and seven. And they're looking to develop that guy right there to do that. Just as he did that, before the seats get warmed up in the arena. Pues ni lo revisó, le dijo, ándale para que reciba más. Ya, y un castigo innecesario. Con esa mano derecha lo clavaron allá a la lona, pero este chico estaba ya noqueado. La verdad es que el referee muy mal, ni siquiera. A fines de 2014 Verdejo tenía encantado a todo el mundo, y ganó el premio a la promesa del año según ESPN. Escuchen las palabras que algunas figuras le dedicaron en su momento. Everyone loves this kid. He's still a prospect, perhaps a super prospect. But he's got the personality and the punch, like Félix Trinidad. Creo que está el Canelo, está Verdejo, un joven que viene pujando muy fuerte. Me gusta cómo pelea, la verdad, porque tiene todo lo que un peleador desea tener. En 2015, Verdejo continuó su ascenso y tuvo un año perfecto, donde ganó las tres peleas que disputó. 2016 pintaba para ser otro año redondo, pero un accidente en motocicleta truncó sus planes. Aunque Verdejo tuvo una recuperación completa y volvió con una victoria seis meses más tarde, muchos especulan que su caída comenzó con el accidente. En marzo de 2018, un año después de su retorno, se esperaba que destruyera al mexicano Antonio Losada. Esto fue lo que ocurrió. But this Mexican out of Tijuana is destroying it! It's over! The doctor stops it! Antonio Losada!
Muchos dieron por finalizada su carrera en ese entonces, pero en sus siguientes cuatro combates, el diamante mostró que todavía tenía con qué competir en las grandes ligas. Comes underneath with a right hand to the body. And then gets him hurt, sends him back. Madeira's hurt here in round one. Back with a right hand that got to the top of the head. Uppercut, glancing blow, and down goes Madeira. What an unbelievable attack from Verdejo. 5, 6, 7. That's it. Wow. How impressive was that? Absolutely. Su mayor reto llegó en 2020, cuando se enfrentó al duro pugil japonés Masayoshi Nakatani. La pelea fue realmente buena, pero no acabó como al boricua le hubiera gustado. And got him out of there and didn't waste any time. Oh! Right there. What a huge right hand from Felix Verdejo from long range. 6, 7. Fighters out there, you will not and cannot get to the top and stay there. Oh! It is. The last three rounds. Oh, and he's hurt! He sends him back! Nakatani is damaged for Deho, and he doesn't look good at all! 6, 7, 8, can it see? Could it be a comeback win for Nakatani? He floors him! He did it! Masayoshi Nakatani up off the canvas twice to end. Esta fue la última pelea en la carrera de Verdejo. Los verdaderos problemas de este boxeador fueron provocados por él mismo, y los detalles son extremadamente perturbadores. El 29 de abril de 2021, Kishla Rodríguez, de 27 años, fue reportada como desaparecida después de no haber acudido a trabajar. Dos días más tarde, su cuerpo fue encontrado flotando en la Laguna San José, ubicada en la capital del país. 24 horas después del macabro hallazgo, Félix Verdejo se entregó a las autoridades. Kishla era su amante hacía más de una década. Antes de verla por última vez, ella le comentó que estaba embarazada, noticia que el boxeador simplemente no pudo manejar. Su frustración se transformó en locura, así que urdió un plan para deshacerse de su amante. Verdejo llamó a su cómplice Luis Cádiz para que lo acompañara en esta oscura y aborrecible misión. El plan era juntarse con Kishla y hacerla desaparecer. El 29 de abril, mismo día que se reportó la desaparición, Verdejo quedó de juntarse con su amante y pasar a buscarla en su vehículo. Cuando esta subió, procedió a mostrarle la prueba de embarazo al diamante. Repentinamente, Cádiz la tomó por el cabello, mientras que Félix le soltó un puñetazo en la cara. Acto seguido, el boxeador le inyectó un cóctel de sedantes con el fin de asesinarla. El plan concluyó con ambos lanzando a la víctima a la laguna. Verdejo la amarró a un bloque de concreto para hundirla, pero evidentemente no logró su cometido, y la mujer pudo ser encontrada gracias a una llamada al 911 proporcionada por Cádiz. El 3 de noviembre de 2021, Félix Verdejo fue sentenciado a doble cadena perpetua, y no se espera que sea un hombre libre hasta el día de su muerte.